emocionados por la televisión, emocionados por la televisión. Para comprar basura que no necesitamos, para comprar basura que no necesitamos. Desde el confín, esa línea imaginada donde nos asomamos a los abismos, el espacio geográfico en que la niebla va diluyendo las certezas, aquel lugar de repliegue donde se expanden los territorios íntimos empujando al compás del pulso las paredes del cuerpo que habitamos. Parecemos estar parados al borde de una frontera nueva, al paso de un territorio que habíamos sido incapaces de explorar, imbuidos como andábamos en trayectos y trajines automatizados. Pisando aquel borde nace este trabajo colectivo, rebrote, un ejercicio de autoconstrucción donde las delimitaciones de la obra individual se vuelven eslabones para la configuración de un espacio común. 15 miradas que dialogan entre sí, 15 dimensiones que coexisten para hablarnos de aquello que se ha disuelto en estos tiempos convulsos y para instarnos a imaginar lo que puede rearmarse con la materia que nos queda. Agosto de rebrotes, ciruelillos, cerezos, aromos, chacay, comenzando a centellar en las últimas profundidades del invierno. Paisajes que se redibujan entre los nubarrones sureños, ventanas que se entibian con las luces de la primavera inminente y la ciudad volviendo a disponer las calles para que el afuera estalle de multitudes y reencuentros. Como el agosto meridional, la fotografía nuevamente nos devuelve la luz, tan implacable como un espejo. Un reflejo desde las sombras que nos empuja a mirar a través de otros ojos nuestro propio tiempo. Aunque la incertidumbre nos empañe y los miedos nos inmovilicen, la fotografía va buscando los claros para que podamos quedarnos con algún rastro de aquello que fue, para no olvidarnos, para no desaparecer, para que el relato siga sus caminos, aunque en el fondo del paisaje se vean nuevas nubes, inviernos venideros. Yo me acuerdo que así trabajábamos en el monte para juntar y guardar leña, y los trozos los vendía mi papá. Esos años, no sé qué año, sería el 70 y tanto, pues. Yo me acuerdo que tenía como 12, 13 años. Thank you.
las ramas sueltas que se podrían caer fuerte con los troncos y el viento soplando a las hojas.